Hola, ¿qué tal? Esto es Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. En el camping de Moreno se llevó a cabo el plenario de secretarios generales. Horacio Arrasegor, nuestro secretario general, nos da el resumen. Estamos con el secretario general del sindicato. Horacio, gracias por recibirnos. Como siempre. Nuestra casa. Como en casa. Nuestra casa. Bueno, el resumen de lo que dejó el plenario de secretarios generales en Moreno. Y bueno, siempre los plenarios son interesantes, ¿no? Porque uno... empieza a tener, después del último que fue el año pasado, después de la parte electoral, un panorama de todas las provincias, de cómo están en todos sus aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto gremial, con el aspecto organizativo, el aspecto financiero, y bueno, uno va recabando y toma medidas. Los plenarios de secretarios generales son para tomar alguna medida. Este plenario estaba con dos o tres ejes importantes, y sobre todo el primer eje, la tercerización que estamos teniendo en la actividad y que nosotros venimos teniendo como columna vertebral para enfrentar el día a día. Y bueno, ahí se toman algunas resoluciones que fueron más que interesantes, ¿no? A partir de ese plenario nosotros hemos avanzado bastante con dos o tres conflictos que teníamos. Estamos terminando de solucionar el tema Cablevisión con la parte de tercerizados. Creo que en la semana que viene vamos a tener novedades, inclusive ya en el plenario que hoy vamos a tener de delegado de capital lo vamos a informar. Hemos empezado a avanzar con Telecentro, que era la empresa con más conflictividad que teníamos. Acabamos de venir de una reunión con la empresa, con el dueño, con Alberto Pierri, donde hemos acordado pautas para la nueva negociación. Y bueno, lo fundamental creo que el próximo plenario, que va a ser en un mes y medio, que es donde ya vamos a discutir la pauta salarial del año, donde vamos a empezar, la paritaria nuestra va a empezar a mediados de mayo, entonces nosotros convocamos siempre un plenario nuevamente como para discutir la pauta salarial. Si Dios quiere, la vamos a realizar en Iguazú, pues ya prácticamente estamos a las puertas de la inauguración del hotel. Qué obra, Claro, y queremos que los secretarios generales realizar el plenario ahí como para que vean cómo está quedando todo eso. Así que una evaluación muy linda, interesante, por ser el principio de año, y que todos los secretarios generales se han llevado su tarea correspondiente como para trabajar en las asambleas que hemos dicho que teníamos que trabajar, y sobre todo lugares que tenemos también el tema de la zona desfavorable, como para los patagónicos. Que también vamos con alguna propuesta, creo. Así que bueno, con mucho trabajo, muy debatido, que es lo que más nos interesa, que sea un sindicato con mucho debate y participativo, y creo que bueno, se han llevado mucha tarea, como en la conducción nacional también. El balance positivo. Como todo plenario. Horacio, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, convocar a todos los trabajadores a que sigan al equipo, que estamos a punto de ascender, así que. Y que si no pueden venir, que lo escuchen por radio, porque estamos trabajando también, si Dios quiere. Y ascendemos el año que viene, vamos a estar transmitiéndolo por televisión también. Mirá la apuesta que hago. Yo lo seguí por la página de la web. La radio, yo digo por la página. A través de la página todos los compañeros pueden escuchar el partido. Yo me calculo que el próximo sábado también en Varadero, que es la instancia casi final. Sorprendió el 3-0. Dije 4-1. No, después, pero sí, con el 3-0 me sorprendió. Sí, sí, que no lo van a ver los goles ahora, me imagino, en el partido. Mucha gente, viste que cada vez lo acompaña. Siempre acompañando. Cada vez lo acompaña más gente, que se va enterando de cómo va el equipo. Y bueno, ya estamos llenando todas las tribunas de Luján, así que estamos dando un paso importante. Yo te voy a confesar algo. En el camping de Moreno, con el Indio Arévalo, nos cruzamos. Sí. Y le dije, Indio, este es tu partido. Sí. Y creo que nos escuchó. Nos escuchó, y bueno, menos mal que fue el partido. Para eso, gracias. No, gracias nuevamente. En Luján volvió el fútbol. El equipo del SAT ganó 4-1, se produjo el milagro. Vemos las imágenes. Y lo prometido, el fútbol llega a Luján. Allí vemos la previa, los micros, los hinchas, acompañando como siempre con los bombos, las banderas.
y se produjo el milagro. Rezó el afiliado del sindicato y rezó el Papa Francisco, porque el equipo del SAT ganó 4-1 a Pilar Unidos. Un equipo que ha presentado en la parte anímica un resultado importante. 4-1, arranca el partido, bien parado el equipo del SAT, bien de ánimo, pelota que va, pelota que viene, el arquero sobre la línea salva ese gol, pero claro, un remate que pega en el palo y el equipo del SAT que siempre insiste. Cabezazo, gol y el primero del equipo del SAT dirigido por el Indio Arévalo, y se produjo el milagro. Yo les contaba que el equipo del SAT debería ganar y ganó, y ganó, y ganó. Claro, todos rezando, hasta el Papa Francisco le mandó saludos a nuestro secretario general, y allí viene el segundo. Pero claro que sí, golazo de emboquillada, me hace acordar a los mejores momentos del matador Mario Alberto Kempes en ese Mundial 78. El equipo de SAT 4-1 dirigido por el Indio Arévalo marca en la parte anímica un partidazo. Y viene el tercero, cabezazo, nada tuvo que hacer el arquero, y el tercero de Pablo Tevez. Pablo Tevez, ¿tendrá algo que ver con el Apache Carlitos Tevez? Le dicen Puloy. Tres goles que marcó el triunfo para el equipo del SAT, que anímicamente, dirigido por el Indio Arévalo, venía de maravillas. Vemos las imágenes, la hinchada, el equipo. Viene el descuento para Pilar Unido, pero nada, nada pasaba por ahí, porque era 3-1, era segundo tiempo, y ya el equipo merecía ganar, porque dominó durante los 90 minutos en Luján. Les dije que se producía el milagro y mirá, mirá si vino el milagro. Tres goles de Tevez, uno de Fleita, 4-1 para el SAT. Bien por el equipo del Indio Arévalo. Televisión ya no es solo televisión, está cambiando. Gracias a todos los que trabajamos para que esté a la altura de los últimos adelantos tecnológicos. Porque la televisión no termina en lo que vemos por la pantalla. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Incluso hacia lugares más allá de los que podés imaginar. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos, junto a todos los beneficios que tenemos para darte. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SATSAE, el sindicato de las nuevas tecnologías. Marcelo Duhalde es el director de prensa del Archivo Nacional de la Memoria. Marcelo, gracias por estar. Al contrario, Fernando, gracias por la invitación. No, es un placer. Hablábamos 38 años del golpe cívico-militar. Se han cumplido. Sí, 38 años de lo que posiblemente recuerde la historia como la etapa más trágica y más negra de la historia argentina, por lo menos sin duda de la historia contemporánea. Lamentablemente, la violación de los derechos humanos en nuestro país fue casi una constante, ya desde época de Roca, con lo que hizo con los pueblos originarios, que todo tiene que ver, porque a partir de ese momento se empezó a construir un modelo de país que después hubo que sostenerlo con los militares en la calle, con golpes militares y demás, y que también tiene que ver con por qué se da el golpe cívico-militar del 76, que es para mantener ese país que empezó a diseñarse con Roca y el exterminio de los pueblos originarios, ¿no? Marcelo, déjame recordar a un hombre que ha luchado tanto por los derechos humanos como fue tu hermano, ¿no? Eduardo Luis. Bueno, él fue un hombre comprometido desde muy joven, porque realmente se recibió de abogado a los 20 años, ya era militante, ya era militante desde que entró a la facultad, hizo la UBA de Derecho, y bueno, ahí empezó a militar y apenas se recibió a los 20 años, empezó a hacer defensas de presos políticos. En poco tiempo fue abogado de la CGT, momentos bravos donde estaban los planes de lucha de la CGT en contra de los gobiernos que proscribían el peronismo y que reprimían a la clase trabajadora. Y ahí empezó y siguió toda su vida la misma línea,
comprometido con los derechos fundamentales, pasó por el exilio, pasó por muchas cosas y tuvo la suerte de encontrarse en ese camino con un gran hombre que transformó nuestro país, que fue Néstor Kirchner, y entre los dos con una química muy especial, con una simbiosis ideológica, produjeron la implementación de las políticas de derechos humanos que se conocen desde el 2003 hasta ahora y que Cristina luego profundizó, ¿no? ¿Fueron los responsables del gran cambio que se llevó adelante en el Archivo de la Memoria? Bueno, por de pronto son el ideólogo y el creador del Archivo Nacional de la Memoria. Néstor lo crea por una propuesta de Eduardo Luis y son los que provocan el gran cambio del Estado violador sistemático de los derechos humanos pasa a ser el Estado garante y responsable de la plena vigencia de los derechos humanos. Por eso es que puede haber una cosa inédita en el mundo, que es que un Estado enjuicie al propio Estado. El Estado democrático, garante de los derechos humanos, enjuició al Estado terrorista que surgió del golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76. Que no empezó la represión en ese momento, que no empezaron los asesinatos ni las desapariciones en ese momento, pero sí se institucionalizó más aún. Porque ya con la aparición de la AAA, con el apoyo de parte del gobierno de Isabel Perón, del Ministerio de Bienestar Social de López Rega y demás, ya era terrorismo de Estado, así lo consideran las leyes. Pero claro, lo masivo, lo trágico, lo tremendo, se multiplicó a partir del 24 de marzo del 76. Marcelo, contale un poco a la gente que nos está viendo lo que pasa hoy en ese Archivo de la Memoria. Un lugar muy especial, muy sensible, ¿no? Ahí sí se torturó, se mató. ¿Hoy con qué nos encontramos? Bueno, vamos a empezar por el principio. Hoy se llama Espacio, Memoria y Derechos Humanos, que es la ex ESMA, que fue posiblemente uno de los campos de concentración más grandes. No digo que fue el más grande porque lamentablemente el Campo de Mayo, La Perla, tuvieron también una dimensión enorme. Pero en la ex ESMA pasaron 5.000 ciudadanos y ciudadanas que fueron secuestrados y de los cuales solamente han sobrevivido menos de 200. Quiere decir que hubo más de 4.800 asesinatos ahí mismo o provocados porque la metodología era variable, muchos compañeros murieron en la tortura, otros fueron inyectados con la anestesia pentotal, que en la jerga de la perversidad le llamaban pentonaval, que era la que le aplicaban a los detenidos desaparecidos para adormecerlos y luego trasladarlos al aeroparque, subirlos a un avión y tirarlos en el Río de la Plata. Estamos hablando de la ESMA, ¿no? Estamos hablando de la ESMA. Eso era lo que se hacía en la ESMA. ¿Y hoy? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, hoy, producto de estas políticas de Néstor y de Eduardo Luis Duhalde, fue creado este Espacio para la Memoria, donde alberga a todos los organismos de derechos humanos. Ahí están representados las madres de Bonafini, las madres de línea fundadora, abuelas, hijos, familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, y el Estado Nacional, que está a cargo nuestro del Archivo Nacional de la Memoria, esa responsabilidad. Y estaba también el gobierno de la ciudad, pero el señor Macri parece que no le interesan mucho los derechos humanos, le quitó presupuesto, le quitó todo, como a todos los otros sitios de memoria que hay en la ciudad de Buenos Aires, que se estaban deteriorando terriblemente y además no problemas de no pagar los sueldos a los empleados del área. Así que prácticamente hoy no existe la pata de la ciudad de Buenos Aires que había existido siempre en este complejo de producción de políticas de memoria. Porque lo que nosotros hemos pretendido siempre, digo, porque yo vengo militando desde hace muchísimos años dentro del espacio de mi hermano Eduardo Luis y por supuesto con Néstor Kirchner desde el año 2000, antes de que fuera candidato a presidente, ni mucho menos, lo que hemos pretendido, decía, es construir una cultura de los derechos humanos que haga que nunca más pueda pasar en nuestro país
cosas aberrantes como las que han sucedido. Y cuando digo una cultura que no sea patrimonio ni del gobierno ni de ningún partido político, que sea patrimonio del pueblo argentino, que es quien se ha puesto al hombro estas políticas y que las defiende y que sabe que nunca más va a retroceder de los logros que se han obtenido gracias a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Me voy a quedar con esto último, nunca más. Pero, brevemente, ¿por qué se hizo todo esto? Para implementar una política económica de exclusión que solamente favoreciera a los dueños históricos de la Argentina. Un grupo reducido que siempre ha hambriado, ha marginado al conjunto del pueblo y lo tuvieron que hacer porque no podían hacerlo de otra manera que no fuera a través del asesinato y del secuestro y la desaparición para mantener los privilegios de pequeños grupos que han estado siempre en el poder, vinculados a la sociedad rural, al monopolio de medios y a las grandes estructuras económicas del país que han explotado sistemáticamente a los trabajadores. Marcelo, gracias. Gracias a vos, Fernando. Estuvimos en el camping de Moreno. Charlamos con Andrés Mancilla, secretario general Buenos Aires Zona 3, y nos cuenta sobre su pasión por el ciclismo. Vemos la nota. Y estamos con Andrés Mancilla, es el secretario general de Buenos Aires Zona 3, Junín. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Qué lindo lugar el camping de Moreno, ¿eh? Sí, la verdad que esto es muy lindo y lo que se nota es que día tras día va creciendo más y está cada vez más lindo. La sencilla razón es que tiene más comodidad para los afiliados y bueno, se pone mucho desempeño en que esté prolijo. La verdad que es muy lindo. Hablábamos fuera de micrófono y lo vamos a contar a los compañeros, el gran trabajo que estás haciendo con respecto al ciclismo allí, ¿no? Sí, la verdad que muchas satisfacciones nos ha traído esto porque esto fue una iniciativa que salió hace 4 años atrás junto con el secretario general de la seccional Zona 2, Romanelli, porque él estaba, en una palabra, tratando de darle una mano a unos corredores que tenía en su ciudad, yo de parte mía, dándole una mano a unos corredores que tenía en mi ciudad, en lo que es Junín. Y bueno, un día dijimos, che, si nos juntamos y armamos un equipo y lo hacemos algo competitivo, como quien dice. Primero la intención era formar algo para pelear, como quien dice, a nivel zonal, como son dos seccionales que estamos pegadas. Pero bueno, los resultados nos dieron la satisfacción de decir que hoy, después de tantos años, tenemos un equipo a nivel nacional, porque fueron tantos los triunfos que nos han dado este equipo, que hoy tenemos un equipo con corredores profesionales, donde nuestro equipo es conocido a nivel nacional, y a la vez, ya como quien dice, hacer un equipo muy profesional. Contamos también con apoyo del Consejo Directivo Nacional, de otras seccionales, como en el caso de Eduardo Zunino, que es del secretario general de la zona 1, que también colaboran con la participación económica dentro del equipo. Y esto despertó, digo, porque hay allí corredores, ¿esa iniciativa por qué nace? Yo soy una persona que vengo de la parte del ciclismo. Fui corredor muchos años, durante 15 años fui corredor y bueno, después una vez que entré al gremio, como quien dice, y empecé a hacer mi carrera gremial, me tuve que dedicar más al sindicalismo que al ciclismo. Después de 25 años estoy muy, muy contento de haber optado por el sindicalismo. Se te nota emocionado y habla de un hombre de trabajo. Digo, la familia tiene mucho que ver. ¿Cuántos años que estás en el sindicato? Nosotros en junio vamos a cumplir 25 años. Una vida, ¿eh? Una vida. Sí, y lo más lindo de todo esto, que tengo la satisfacción de poder decir de que yo junto con el compañero Mónaco, Juan Carlos Mónaco, fuimos los creadores de la seccional y bueno, hoy nuestra seccional en junio va a estar cumpliendo 25 años que se inició. ¿Le querés dar un mensaje a tus compañeros que están mirando en todo el país? Sí, yo de parte mía darle un saludo a todos. Primero y principal, nosotros tuvimos hace poquito lesiones, o sea que el saludo, ya que tengo la oportunidad de agradecerle
el apoyo incondicional que nos han dado en esta última elección. Así que gracias a todos por confiar en nosotros y que se queden tranquilos que nosotros no los vamos a estar defraudando en ningún momento, porque lo que yo te decía hoy, no nos equivocamos en seguir, en hacer esta carrera y no la vamos a abandonar. La lucha va a continuar siempre. Te noto emocionado. Me tengo que ir y me voy en bicicleta. Gracias. No, gracias a vos. Nuestro secretario general adjunto, Hugo Medina, nos cuenta importantes novedades sobre capacitación profesional. Los invito a ver la nota. Nos vamos a meter en el trabajo profundo que está llevando adelante el sindicato con respecto a los centros de capacitación. Sí, es un tema importantísimo para nuestro gremio. Históricamente nos caracterizamos por la capacitación presencial con docentes en distintos lugares, ya sea en Capital o en distintos lugares del interior del país. Pero bueno, eso no alcanzaba y hace prácticamente 3 años atrás, después de un año de arduo trabajo por parte de quienes fueron los que armaron la plataforma digital para hacer los cursos e-learning, cursos a distancia, para así poder llegar, digamos, a cualquier afiliado, principalmente los compañeros y compañeras del interior, ¿no? Donde a nosotros se nos hacía muy difícil llegar con los cursos presenciales. Así que bueno, este año un nuevo desafío con lo que es la plataforma digital. Casualmente al jueves, al día de ayer, perdón, al día miércoles, me daban las últimas cifras. En realidad casi hemos triplicado la cantidad de vacantes tomadas con respecto a la misma altura del año pasado y estamos prácticamente, sin haber cerrado todavía las inscripciones, muy cerquita ahí de los 800 trabajadores distribuidos en todas las seccionales del país que ya están inscriptos para arrancar con los cursos, ¿no? Un gran número, ¿eh? Sí, sí, sí. Y falta, Fernando. Yo creo que eso vamos a estar superando las 1000 vacantes tomadas seguramente. Con una ventaja porque, bueno, desde la propia Secretaría de Capacitación, desde la propia institución, desde el Consejo Directivo, hemos propuesto ya como todos los años becas, ¿no? Para que por ahí quien el afiliado que no pueda acceder pagando el costo que tiene para el afiliado, que sabemos que es un precio subsidiado, lógicamente, también las seccionales pueden requerir esas becas para ayudar a esos compañeros, ¿no? Me hablabas del móvil escuela que se viene. Bueno, la verdad que ahí medio se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque por ahí nos juntamos a hablar con Horacio y Horacio hace la cuenta regresiva de cuándo podemos estar con el móvil realmente listo, inaugurándolo y trabajando, capacitando principalmente porque es un móvil satelital escuela, pensado para recorrer el país y capacitar a todos los trabajadores del país. Y yo creo que en el transcurso del 90 días tenemos que estar terminando el móvil, se está carrozando el equipamiento, que la parte principal, que es la parte del enlace satelital, ya lo tenemos adquirido. Y eso gracias al Ministerio de Planificación de la Nación, parte de un protocolo firmado, ese móvil satelital escuela, junto con otro protocolo donde también nos hace dueño el Ministerio de Planificación de la Nación de todos los fierros, digamos, de 9 mini estudios distribuidos en distintas seccionales del país. Y eso es lo que ya tenemos en marcha, eso es ya lo que está firmado a través de esos protocolos con el Ministerio de Planificación de la Nación y por supuesto acompañando también con horas cátedra por parte del Ministerio de Trabajo de Nación, capacitando distintos lugares del país a afiliados y a trabajadores de televisión que no son afiliados. El año pasado hicimos 9 cursos en conjunto con la Asociación Argentina de Actores en distintos lugares del país. Eso fue maravilloso, ¿eh? Sí, sí, poder sí. Interactuar, digo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, este año tenemos para terminar el borrador de protocolo con el Ministerio de Planificación nuevamente por 8 cursos más en conjunto con actores en lugares donde no pudimos llegar el año pasado. Así que para nosotros eso es importantísimo, ¿no? Son cursos donde
Actores capacita a su gente, al actor de cada lugar, y nosotros con nuestro equipo vamos y asistimos y capacitamos a la gente nuestra también, porque se habla, realmente hay interacción entre actores y los trabajadores de televisión que llevan adelante esas filmaciones. Son 8 semanas y las últimas 2 semanas se hace puesta en escena en conjunto entre actores y los técnicos nuestros. www.cursosatside.tv. Estudia televisión desde cualquier lugar. Cursos e-learning de producción, edición, cámara, fotografía, sonido, postproducción, guión, maquillaje, redes y fibra óptica y más. www.cursosatside.tv. Cursos cortos y diplomaturas certificados por universidades nacionales. Inicios todo el año. Conectate. Y llegamos al final. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Nos reencontramos la próxima semana. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en luz y los medios.